Y vamos conmigo ahora a Moca, donde residentes del barrio Jenny María II están pidiendo a las autoridades que arreglen sus calles también, que han llegado a un nivel de deterioro que rebaja la calidad de vida de la gente. Y Nicolás Grullón está con nosotros para ampliarnos. Hola, Nicolás, buenas noches. Muy buenas noches, desde Moca, provincia Espaillat, con las principales informaciones. Vamos a iniciar con la comunidad del Jenny María II de esta ciudad de Moca. Es una comunidad que se queja por las condiciones en que se encuentran sus calles. Y estamos haciendo un llamado a las autoridades, tanto al gobernador como al síndico, que nos metan lo más rápido posible la mano en esto y que nos ayuden. Que hagan un sacrificio y nos ayuden a que este callejón nunca está bueno. Siempre está dañado y es un pedazo grande que hay que no sirve. Otra comunidad que se queja por el mal estado en que se encuentran sus calles y por las condiciones de los badenes es el barrio Viejo Puerto Rico. Nosotros estamos derrengados, queremos hacer un llamado al síndico de Moca. De Moca. Central. Deben pedir auxilio a esas comunidades. Pero también la comunidad de Quebrada Honda habla del mal estado en que se encuentran sus calles. Por aquí nosotros tenemos pasando mucho con esta situación de esta calle. Esta pareja de ancianos enfermos de cáncer piden al gobierno central o a la población que les ayude a realizar una vivienda digna para vivir cómodamente en el barrio Viejo Puerto Rico. En otra información, los derrumbes amenazan a varias casas en la comunidad de San Luis. Finalmente, derrumbes y falta de un puente afecta a la comunidad de La Chancleta, Moca. Soy Nicolás Grullón, desde NJ Productora para CDN. ¡Feliz jueves! Gracias, Nicolás. Actualizándonos de la provincia de España. Vamos.